Solo tiene un año de vida y hoy ha sido el centro mundial del motor. El Gran Premio de Aragón ha vibrado y brillado. De ello han sido testigo más de 70.000 personas presentes en el circuito de Alcañiz. Una cita histórica para nuestra comunidad que no se ha querido perder su majestad el rey don Juan Carlos. Minutos antes del comienzo del Mundial de Motociclismo, descubría la placa conmemorativa de su primera visita a Motorland. Historia que tiene Alcañiz, que tenía ya un circuito urbano, que era muy peligroso entonces, pero que siguen con la mentalidad de la gasolina, del motor, y verlo ahora, ver este circuito de una calidad internacional de esta altura, realmente es impresionante. Quiero felicitar y dar la enhorabuena a todos los que han trabajado en este proyecto y muy especialmente a José Ángel Biel, que ha sido el alma, el impulsor, el piloto para que hoy todo funcione bien. Como hemos hecho, y se lo diré al rey si me da la oportunidad ahora, el mejor circuito del mundo, pues cuando se tiene el mejor circuito del mundo hay que hacer carreras de las mejores del mundo. Y eso me hace pensar, y sigo con los dedos cruzados, que dentro de un año pues evidentemente podemos tener una buena noticia. Deseo que ha cumplido el presidente de Motorland. Emoción sobre el asfalto. En la memoria, el piloto japonés Soya Tomizawa, por el que ha habido un emotivo minuto de silencio. Ese silencio, solo roto por los aplausos, ha dejado paso al rugir de los motores y a la valoración del circuito. Hemos podido hacer una buena carrera, estoy muy contento porque ha venido mucha gente al Gran Premio y lo han disfrutado, ¿no? Se ha visto que había mucha ilusión y muchas ganas de este Gran Premio y bueno, ha sido un éxito, yo creo. La acción en Motorland no ha hecho más que empezar. El Gran Premio de Aragón ya ha escrito el primer capítulo de su historia.